Bueno, ¿cómo están? Vamos a ir arrancando. La idea de hoy es un poco abordar. Es abordar diferentes recursos y herramientas para implementar en clase la fecha que se aproxima ahora, que es la de el 24 de marzo, sobre el Día de la Verdad y la Justicia acá en Argentina, para los que son argentinos y para los que no, les voy comentando un poco de qué se trata. Nosotros tenemos días, ¿sí? Voy a entrar a la página donde ustedes pueden sacar diferentes recursos, ¿no? Para el aula, portar edu.ar. Van a encontrar diferentes herramientas, ya sean filmográficos, multimedias, imágenes, como así también diferentes propuestas pedagógicas. Y saben que este año en la República Argentina se festeja o se celebra los 40 años de la democracia en la escuela, y obviamente el 24 de marzo está sumamente relacionado. Acá en el portal de edu.ar voy a tener todo un apartado organizado y reservado para el 24 de marzo. Directamente cuando ingresan aparece hashtag lo último, y dentro de hashtag lo último aparece el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Sí? Acá dentro del programa, dentro del portal, se comenta qué es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que les voy a resumir brevemente. Es una oportunidad para abordar un tema del pasado reciente de la Argentina. Se contempla cómo fue el estado de terrorismo en la Argentina, los derechos humanos y su relación con la democracia, ¿sí? Por eso va a estar relacionado este tema con todo lo que ocurre durante el año. Bueno, ¿por qué se celebra el 24 de marzo y no en fecha? Se celebra el 24 de marzo básicamente porque el 24 de marzo de 1976 fue el golpe de Estado de la dictadura militar, en donde de ahí, a partir de esa fecha, se suspendieron todas las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Entonces, verdad y justicia es para no olvidar lo que ocurrió, justicia en conmemoración de todas las víctimas de la última dictadura militar. Bueno, acá va a haber varias propuestas. Yo, antes de arrancar con las propuestas que propone, retomo el portal edu.ar, que vayan poniendo en el chat cómo se llaman, si son docentes. También, si tienen que trabajar sobre este tema en la escuela, ¿sí? Dentro del portal edu.ar voy a tener diferentes herramientas. Por ejemplo, la primera opción, que esto yo los voy a compartir acá por el link en el chat, van a tener el camino de los juicios, y una publicación la voy a abrir, esta se la voy a compartir, ¿sí? Para que puedan trabajarlas con sus alumnos, si es que también les pidieron que aborden este tema durante la semana o durante la semana que viene. Bueno, acá van a tener todo un PDF, que este es muy nuevito, que lo organizó y lo editó desde la unidad de gabinete, la Secretaría de Educación, el ministro de Educación Jaime Persic, ¿sí? Y acá primero hay una serie de fotos. Esto se puede reproducir total y parcial, pero siempre mencionando, todo de forma gratuita. Hay una breve fundamentación que ustedes la pueden leer y utilizar en las escuelas. Y retomo una frase: los juicios a los responsables de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. Esta es la memoria. Lo que no tenemos que olvidar, y estos juicios se les denominaron juicios de lesa humanidad.
que afectaron en un determinado momento a la Argentina desde el 2006. Pues bueno, presentan que dentro de este PDF se van a trabajar diferentes temáticas, no solo de la educación, de la memoria y de la democracia, sino que también la perspectiva de género, de ESI, que se pueden retomar en los distintos niveles y modalidades. Bueno, quise ver en este PDF cómo se construyó el camino de los juicios en la Argentina, qué rol cumplieron los derechos humanos, qué manera esto se contribuye a construir de verdad dentro de las redes sociales sobre lo acontecido. Bueno, es bastante extenso. La verdad que los recomiendo. Lo único que tal vez no sea muy segura de que es todo texto, ¿sí? Tal vez faltarían más imágenes. Bueno, acá se ve en una fotografía las abuelas de la Plaza de Mayo reclamando por sus hijos. Tal vez es, yo lo recomiendo a este periodo más que nada para un nivel superior, ¿sí? Pero igual está bueno como recapitulación de todo lo que ocurrió, de por ejemplo acá la violencia sexual, la imagen de de todas las víctimas. Bueno, esta es una imagen de la ESMA, ¿sí? Es un centro clandestino de detención. Y este sería un primer recurso que muestra el Ministerio de Educación para que lo compartamos, ¿sí?, con nuestros alumnos. ¿Cuál va a ser un segundo recurso? Un segundo recurso es el camino de los juicios por medio de infografías. Sería como una línea de tiempo, ¿sí?, de qué es lo que fue ocurriendo año a año, pero con los juicios, ¿sí? A ver si lo puedo ampliar esto. Ah, acá a ver en pantalla completa. Bueno, y acá esto lo voy a sacar para que. Bueno, acá tenemos memoria, verdad y justicia. Tenemos que, por ejemplo, en el 1983 tenemos la Ley de Pacificación Nacional. En 1984 es el informe del Nunca Más, Comisión sobre la Desaparición de las Personas. En 1985 el juicio de las juntas. Bueno, acá tienen punto a punto todo esto. Se podría reproducir en un aula, así, tener un mínimo recorrido de todo lo que fue ocurriendo. Después tenemos pensar en la dictadura como terrorismo argentino. Bueno, estas son publicaciones. Uso pedagógico de archivos, Última dictadura. Después también, este es un juego, este por ejemplo es un juego para primaria, ¿sí? Este juego para primaria, el caso de Gaspar de Elsa Bornermann, tiene afiches y actividades que se voy a pasar para trabajarlo, ¿sí?, en las escuelas. No voy a estar mucho más y con esto vamos a ir cerrando. Es más que nada pasarle diferentes herramientas para que ustedes puedan utilizar en sus clases, puedan trabajar, o si son alumnos también, puedan trabajar el tema de la dictadura. Bueno, acá vamos a tener el caso de Gaspar, que es un cuento de Elsa Bornermann. Otro cuento que se puede trabajar también, el de bueno, este es un cuento de Elsa Bornermann. Elsa Bornermann tiene cuentos como Un elefante ocupa mucho espacio, ¿sí?, que pareciera ser en un principio, cuando uno lee un cuento infantil, ¿sí?, el de Un elefante ocupa mucho espacio, pasa lo mismo. Los voy a buscar. ¿Sí? Es un cuento que parece infantil, en donde, bueno, en este caso de Un elefante ocupa mucho espacio,
son diferentes personajes de circo que uno lo empieza a leer y ellos se quejan, que están cansados de estar encerrados, que no pudieron vivir con sus familias. Bueno, en realidad los grandes, algunos saben que no vivieron en familia, hay otros de los que son bebés, ellos durante toda su vida pensaron que estaban con sus papás, pero no estaban con sus papás. Les daban una serie de instrucciones, por ejemplo, que actúen, que hagan una cosa, que hagan otra, hasta que un día un elefante, que es el delegado del circo, decreta huelga general y que nadie más va a hacer nada hasta que los dueños del circo le den una respuesta. Obviamente el resto de los animales dicen, te volviste loco, ¿qué te pasó? Los hombres son los que nos dan de comer, los que nos dan todo lo que nosotros tenemos. Y él le dice, bueno, pero vos naciste bajo la lona del circo, vos pensás que esto es lo único que conocés, pero todavía no conocés la alegría de la libertad. Bueno, entre ida y vuelta, lo que resuelven es que aparece, bueno, el lobo, que es el traductor, ¿sí? El loro será nuestro intérprete. Y después de eso aparecen los animales y los domadores, le dicen, bueno, ¿saben qué? Le vamos a dar la solución, a ustedes lo vamos a regresar otra vez a la selva. Bueno, perfecto, dicen todos, genial, volvemos a la selva. Pero todas las cámaras de televisor transmitieron ese hecho insólito, ¿sí? En el aeropuerto todos iban con el pasaje en su mano, menos el elefante. El elefante lo mandaron en un vuelo diferente. ¿Por qué lo mandaron en un vuelo diferente? Bueno, porque era muy, muy grande. Pero todos, obviamente, felices. Las televisión mostraron que, bueno, que ellos se iban y que iban a reencontrarse en África con sus pares, familias, pero después, obviamente, tiene una gran alegoría, toda una metáfora. Cuento un elefante ocupa mucho espacio, que lo pueden trabajar ustedes como el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y en este cuento, en realidad, es una metáfora de los vuelos de la muerte, porque a los animales no es que los liberaron y los enviaron a África, sino que en realidad los mandaron a matar. Entonces, Elsa Bornerman, que la única manera que podía decir lo que estaba ocurriendo era todo de forma oculta. Y en este caso era mintiéndoles, y también las cámaras, cómo transmitieron algo que realmente no era, que era que ellos estaban felices, pero en realidad los llevaban a matar. Entonces, lo recomiendo, es un cuento muy cortito, tendrá dos carillas acá porque tiene unas letras muy grandes y parece que es extenso, pero cuando yo lo leo en el aula no tardo ni 5 o 6 minutos, así que recomiendo este cuento para que lo lean en el aula, La Memoria, Verdad y Justicia, también para reflexionar. El cuento del caso de Gaspar es muy similar. Que de hecho fue el cuento del elefante ocupa espacio, uno diría, bueno, es un cuento súper inocente, nada, pero en ese momento piensa que prohibían muchas cosas y entre ellos fue prohibido este cuento explícito, porque supuestamente generaban subversión. Bueno, los chicos también quieren saber de quién se trata. Graciela Montes hace un breve resumen de lo que ocurre, así que recomiendo este cuento, El golpe y los chicos. Graciela Montes, acá hay una consigna escrita, si estuvieron conversando sobre la última dictadura militar, proponer a sus alumnos para un afiche los problemas que pudieron haber tenido y cuál no. Acá lo mismo, dibujar a las Agujas de Mayo. Acá tenemos, bueno, mira, historia de una prohibición. Acá también está el
cuánto ocupa mucho espacio, como lectura peligrosa. ¿Cuál más tenemos? A ver, el nacimiento, cinco dedos, la torre de cubos. Para leer a Gaspar también, el texto. Bueno, érase una vez, poema, érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos y había también un malo, una bruja, un gato honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Bueno, siempre estaban dando a entender los autores, escritores, los también cantantes, qué era lo que ocurría en la dictadura. Pero todo de una manera muy oculta porque si no, básicamente mataban y hacían desaparecer a las personas. Acá hay diferentes consignas. Bien, esto también paso yo para trabajar. Bueno, buenas tardes, Maris. Sí, este recurso hay muchísimas actividades desde poemas breves, producciones escritas, que es continuación de los cuentos que yo les fui explicando. Reflexiones grupales, por ejemplo acá del cuento de Gaspar, qué le pasaba a Gaspar, por qué lo detuvieron. Más que nada para reflexionar y que hagan una breve escritura. Este me dedicaría a primaria, puede ser, es el de Elsa Bornerman, el caso de Gaspar. ¿Sí? Yo se los voy a dejar, no voy a llegar a leérselos hoy, pero sí se los comparto y se los dejo porque es también muy en donde bueno, hay un desaparecido y acá como lo ven alguien lleva y primero le prohíben caminar entre manos, hay una serie de cosas irrisorias que ocurrían también en la dictadura, ¿sí? De prohibiciones. Así que este cuento también se lo recomiendo. ¿Sí? Este sí lo recomiendo más para primaria o los primeros años, por ejemplo, primero, segundo y tercero de secundaria. ¿Sí? ¿Qué más podemos trabajar dentro del 4 de marzo? Bueno, las abuelas nos cuentan que esta es una nueva edición. Colección por el derecho a la identidad. Y voy a este link también. Vayan poniéndome quiénes están presentes. ¿Sí? Nombres. Acá está. Bueno, en la colección las abuelas nos cuentan es uy, una serie de cuentos, relatos que escribieron las abuelas de lo que ella les pasó. Son historias y ¿sí? De leerlos porque es como ellas vieron, algunos en forma de poesía, otros en forma de cuento. Por ejemplo, el poema El bebé trompeta. El bebé trompeta nació musical, de pandereta y de mamá timba. Vaya nacimiento, será una excepción, un bebé de viento y no de percor, y la partitura se muere de amor. No entiendo el destino, se queja la tía, tener un sobrino que no es de batería. La madrina cauta le pone un chupete que parece flauta pero es clarinete. Preguntan los chelos con suave lirismo, ¿irán los abuelos al raro bautismo? Es que el bebé niño provoca, por cierto, vientos de cariño y un nuevo concierto. Bueno, acá se puede trabajar el tema del cambio, de cómo el viento lo llevó prácticamente, por eso puede ser que leían el bebé trompeta y que nació en un contexto en donde no era el de él, que no era su familia. Este otro leo uno más porque estos están muy buenos para leerlos, ya sea como hacen un acto o una reflexión entre sus alumnos. Las orejas, dice la abuela, las orejas. Lucas se ríe y corre tapándose las orejas, aunque sabe que es broma. Ella no se las va a morder, tiene las orejas grandes y salidas hacia afuera,
Y por eso en el colegio algunos le dicen orejudo, pero a él no le importa, aunque pudiera no se las cambiaría. A veces mira la foto de su papá, que también las tenía así, grandes y salidas, las orejas. Vuelve a oír y Lucas corre escaleras arriba y abajo, hasta que no da más y termina en la falda de su abuela. Ella se deja tocar las orejas ocultas debajo de los rulos grises que son grandes. Bueno, el amor de las abuelas que no pudieron tener a sus nietos. Y hay, bueno, más cuentos. Están todos bastante buenos. Algunos son bastante cortitos, sí, otros un poco más extensos. Así que esto también lo recomiendo para trabajarlo. Vayan poniéndome quién está presente, sus nombres, qué les gustaría utilizar, ¿sí? Y vamos a poner acá, a ver. Vamos a poner dictadura militar en el repositorio para ver si hay algún. Bueno, acá hay un texto, hay una actividad también que se propone, pero me gustaría ver acá esto. Contenido media de videos, ¿sí? Para trabajar, acá les voy a compartir contenidos multimedia y acá ¿qué es lo que se va a ver? Se van a poder ver y apreciar diferentes videos, obviamente es para trabajar sobre la dictadura. Bueno, los videos de edu.ar obviamente me gustan todos muchísimo, más que nada porque son todos videos creados por especialistas y por el Ministerio de Educación de Argentina, ¿no? Son todos con derecho de autor, pero siempre los dejan lo dejan para que los docentes y cualquier otra persona puedan utilizar el contenido. Así que yo los recomiendo. Esto se los voy a. Creo que los compartí. A ver. Se los vuelvo a pasar si no. Esto es una serie de videos. Visual. Que me va a ayudar. Por lo general te ayuda un montón a entender el tema de cómo era el terrorismo de Estado. La represión. Después, este otro video es sobre la lucha de los derechos humanos. Son todos videos muy cortitos. De 3, 4 minutos. Por ejemplo, este es de 1 minuto y medio. Lo vamos a ver y con esto cerramos.
padres de los detenidos. También se forma. Bueno, me olvidé, así que lo voy a cortar. Obviamente las que dieron el puntapié y son la base de todas las abuelas de Plaza de Mayo, ellas fueron las que con su lucha incansable de la búsqueda de sus hijos, de sus nietos, fueron quienes activaron todo. Gracias a ella es que se pudieron lograr muchísimo. Voy a mostrar algunos textos. Voy a mostrar otros dos libros que estos. Este sí se podría trabajar en primaria. Este libro es La Línea, ¿sí? El libro La Línea es un hombrecito con una línea que va haciendo diferentes cosas. Que dice que con la línea puede saltar, puede armar una pared, puede pasar debajo, hacia arriba. Pero este libro fue prohibido en la dictadura militar porque al finalizar dice que con la línea también se pueden unir las personas, pueden luchar, pueden. Después figura un pájaro, un corazón, una mano. En definitiva, que podían luchar por sus derechos, era lo que daba a entender este libro, y por eso es que fue prohibido. Así que este libro está en PDF, el libro La Línea, así que lo recomiendo también para trabajarlo, más que nada en inicial y en primaria. Por ejemplo, a mi nena de 3 años le encanta este libro, así que lo recomiendo. Otro que se podría trabajar durante todo el año esta novela es en secundaria superior, secundaria básica no porque es bastante extenso, pero sí cuarto, quinto y sexto, que es De Dioses, Hombres y Policías de Humberto Constanti. El libro tiene cambios de perspectivas por un momento. Se ven los dioses, que hay un narrador omnisciente en donde cuenta lo que ve desde afuera. Después, por otro lado, tenemos los hombrecitos, ¿sí? Que son quienes luchan. Y los policías, que son los que bueno, se llevan preso a las personas. Está bueno, me gusta. Sí, ganó un premio de la Casa de las Américas en 1979. Fue publicada en México. Y bueno, les leo. Constantini, notable narrador, poeta y dramaturgo, comienza la escritura de esta historia de amor, de humor y de poesía bajo la pavorosa amenaza de la muerte en 1975. Bueno, esta la recomiendo para superior y para algún acto o algo que ustedes trabajen. Pero en una reflexión diaria podrían trabajar un cuento de Eduardo Galeano, Pájaros Prohibidos. Pájaros Prohibidos de Eduardo Galeano es un cuento muy muy cortito. Fíjense, acá ya termina. Y lo voy a leer brevemente y con esto cierro. Es Eduardo Galeano, 1906. Ay, no voy a llegar con el tiempo. Pero se los comparto para que lo lean ustedes. Es un cuento muy corto en donde se puede trabajar la democracia. Ah, sí, llegó, a ver. Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Pérez, maestro de la escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas, recibe el domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen en la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. El maestro le elogia la obra y le pregunta por los círculos de colores que aparecen en las copas de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. ¡Shh! Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos?
los ojos de los pájaros que te traje escondidas. Bueno, la libertad que está, sí, fíjense, estaba preso el maestro, obviamente, muchos de los intelectuales eran llevados a las cárceles por considerarlos subversivos, a los que estaban en contra de las ideas. Ustedes me dirán, bueno, pero Eduardo Galeano es uruguayo. Piensen que las dictaduras se replicaron en varios países de Latinoamérica, no solo en Argentina, sino también en Uruguay o en Chile. Y bueno, con esto cierro. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos vemos en el próximo video. Mañana sí nos reencontramos, pero para hablar sobre inteligencia artificial.